En la avenida Almirante Brown hay un hermoso edificio con una torre, el Castillo de la Boca, el famoso. Muchos de ustedes seguramente lo habrán visto. Según cuentan, el edificio es conocido como la Torre del Fantasma. La construcción ya tiene más de un siglo y con su estilo catalán modernista sigue luciéndose en el cruce de la avenida Almirante Brown con la calle Wenceslao Villafañe y la avenida Benito Pérez Galdós en el barrio de La Boca. Según los relatos de los vecinos, todo comenzó a principios del siglo XX cuando una mujer, María Luisa Hubert Arnaud, una rica estanciera con campos en la zona de Rauch, compró el terreno y construyó un edificio de estilo catalán modernista. Ocupa un terreno con forma de trapecio, con planta baja y dos pisos, y en la ochava la construcción está rematada por una torre con almenas y la parte superior de la torre incluye un tanque de agua, posiblemente el primero de ese tipo que se instaló en La Boca. Cuando la señora vio terminado el edificio, decidió hacerlo su hogar y lo comenzó a decorar a su gusto, trayendo plantas ornamentales de España, que según dicen, esas plantas tenían duendes muy traviesos que convirtieron al lugar inhabitable. Es por eso que la señora se mudó de allí y al poco tiempo el edificio fue alquilado. He aquí que una tal Clementina, gran pintora ella, alquiló y ocupó el último piso del castillo. Era una chica muy bella, pero no se la veía mucho. Dicen que vivía con varios gatos de compañía. Un día, Clementina decidió mostrar sus obras a un periodista, quien sacó fotos y al revelarlas, descubrió que había figuras de duendes en sus pinturas. Según cuentan, Clementina se puso muy nerviosa porque el periodista no tenía que verlos. Entonces le dijo que se fuera de la casa. Parece que los duendes se enojaron porque no querían ser descubiertos. Así pasaron los días y al ver que Clementina no salía del departamento, los vecinos llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar y no les contestaban desde adentro, debieron forzar la puerta para poder ingresar. En verdad, no llegaron a encontrar nada extraño. Todo estaba en orden como cuando ella estaba, con la excepción de un detalle. Ni Clementina ni sus pinturas estaban allí. Nunca más supieron de ella. Algunos dicen que por las noches, al quedar el edificio en soledad, se siguen escuchando los gritos de los traviesos duendes. Paso, caminito, adiós.